Bienvenidos a un programa más de Novelísimo, estimados televidentes y amigos de la península de Yucatán, México, América, Argentina, Tucumán. Y bueno, a todo el mundo, sobre todo este programa como el primero, a todo el mundo aficionado al automovilismo de colección. Me sigue acompañando como invitado muy especial Cristian de la Porte, que viene con su modelo A 1929. Desde Tucumán, en Argentina. Ya hablamos de las fortalezas del modelo A con este primer programa y esa descripción que sentí de verdad en carne propia y se me erizaba la piel cuando habló del cruce del río y todo esto. Cristian, muchas gracias por haber aceptado nuevamente la invitación a este segundo programa. Gracias, Jaime. Gracias a Novelísimos y el gusto estar con toda la audiencia de este programa tan lindo. Gracias, gracias. Ahora, tú sales de tu ciudad, de Tucumán. ¿Cuándo saliste de Tucumán? Salimos el 16 de febrero desde Tucumán. Y salimos, si bien es cierto, con todo preparado, pero también con la idea de ir improvisando en nuestro viaje. Pero improvisando caminos, improvisando destinos, improvisando lugares. No así improvisando nuestro viaje, que entendemos que somos muy responsables y que lo estamos realmente haciendo responsablemente al viaje, en el sentido de llevar todas las previsiones necesarias. Afortunadamente me gusta... ¿Sales con Mirta? Exacto, salí con Mirta, con mi esposa, y días antes de salir incluimos un nuevo país, que era Bolivia. Pensábamos nosotros atravesar la cordillera e ir directamente a Chile, pero Mirta es licenciada en turismo, tengo hasta esa gran fortuna de que es una persona muy, muy avezada en sus tareas y muy investigadora, así que me va enseñando, me va compartiendo toda su sabiduría y va estudiando cada uno de los lugares por los que vamos a pasar. Y decidió inclusive incluir Bolivia por el hecho de pasar por el Salar de Uyuni, que es el salar más grande del mundo, un salar que está a 4.000 metros de altura, y en donde tiene una riqueza y una belleza tan incomparable que era imposible no hacerlo. ¿Eso está en Bolivia? Eso está en Bolivia, en el sur de Bolivia, prácticamente lindando con Chile. Bueno, entiendo yo que la sal la produce el mar. Entonces, este salar está junto al un mar, al mar Pacífico. No, mira, cuando fue la Pangea, que es todo este movimiento de los continentes, estaba abierto todo un golfo que venía atravesando Venezuela, atravesando el Titicaca e inclusive llegaba hasta ese salar. Luego los continentes se fueron cerrando, se fueron elevando y es por eso que se forman estos salares y que tengo entendido que inclusive el Titicaca es agua salobre, no es agua dulce, sino que es salobre, porque justamente quedó tomada esta parte del mar dentro del continente, o sea, desde lo atrapada, que es el Golfo, ¿no? Quedó aislada del océano. Y totalmente aislada. Subió a una altura tan importante de los 4.000 metros, en donde se secó esa agua y se produjo este salar. Nosotros en Argentina también tenemos un salar muy grande, en Jujuy, las salinas grandes, que también están, si no es 4.000, es muy cerca de 4.000 metros de altura, y en donde obviamente se explota la minería de la sal, o sea, para extraer la sal, sal que es tratada y que después obviamente es distribuida, ¿no? Distribuida para alimentos. Proveen allá, no solamente a sus países como Bolivia o Argentina, sino exportan, me imagino. No, no hay exportación porque prácticamente todos los países tienen sus salinas, Chile, Perú, pero hay una cosa que por ahí uno dice, ah, la sal simplemente para alimentos, no. La sal es utilizada en muchísimos productos químicos, procesos químicos para fabricar muchas cosas. Entonces, digamos, es materia prima de industrias químicas y de industrias que alimentan, que elaboran diferentes tipos de cosas, no tan solo de alimentos. Bueno, esto sucede en Bolivia. Entonces, entiendo que tú sales de Tucumán y te vas a Chile de manera pasamos directa. Pasamos directo, no, pasamos directo hacia el norte, hasta La Quiaca. La Quiaca es la ciudad más al norte de Argentina, es el extremo norte de Argentina,
y de ahí pasamos a Villazón, que ya queda en Bolivia, y de Villazón nos dirigimos medio hacia el noroeste buscando el Salar de Uyuni. Realmente un lugar fabuloso, muy lindo. Terminado esa visita en el Salar de Uyuni, que en esta época, que es la época de lluvia, está totalmente inundado, tiene 10 centímetros de agua, así que tú entras y es como que entras en un lago que es totalmente calmo, en donde se refleja el cielo, se reflejan las montañas, se refleja tu figura y que se puede lograr fotografías, pero bellísimas, un lugar realmente increíble. En época de invierno es donde se produce la seca de este salar y ya queda totalmente blanco y queda con formas prismáticas porque los cristales de sal se hacen muy grandes y parecen ser baldosas en un piso, pero eso sucede nada más que en el invierno, en la época de la temporada seca. A su vez, bueno, de ahí continuamos nuestro viaje rumbo hacia el norte, como dirigiéndonos a La Paz, Bolivia, y unos 80 kilómetros antes de La Paz, Bolivia, hay un camino que atraviesa la cordillera de los Andes y que nos lleva hasta el norte de Chile, hacia Arica. Bueno, una ciudad muy bella, hay cosas, uno va descubriendo joyas que están dentro de los diferentes lugares, como en este caso... Que ni te imaginabas, ¿no? La catedral, sí, uno no se imagina, la catedral fue diseñada por Gustave Eiffel. Había una catedral de material que fue destruida en un terremoto que hubo y las mujeres de la ciudad, del pueblo, era un pueblo, decidieron hacer una junta para juntar dinero y junto con la alcaldía, en fin, construir esa nueva catedral. Y cayó en manos de Gustave Eiffel. El de la Torre Eiffel. Exactamente. Y bueno, y la catedral tiene toda una estructura metálica muy, muy llamativa y, bueno, totalmente metálica, las paredes recubiertas de láminas de metal y es muy, muy bonita y, bueno, y con muchísima historia, como todos los lugares que uno va pasando en donde la historia, la tradición, los sabores, los colores, los aromas son propios de cada región. La gastronomía. La vestimenta de las personas. Pero además quiero agregarle algo. Ustedes en Argentina tienen una gran presencia de descendencia italiana. Tu apellido es de origen italiano. Francés. De la Porte. De la Puerta sería la traducción. Mira. Bueno, muy bien la aclaración. Pero hay Francia, Italia, España, pero tienen mucha presencia alemana, judía, tienen también armenio. Totalmente. Bastantes en el cementerio de Buenos Aires me encontré una gran cantidad de apellidos armenios. Sí. En fin, ¿por qué? Mi interpretación es porque sí había indígenas en la Argentina, pero no tantos como en México, como en Guatemala, como en Bolivia. Entonces, para ustedes los argentinos debe de ser un descubrir a sus hermanos americanos a través de esos mestizajes con los pueblos originarios que tenemos, como ahora que vas a emprender en México esta agradable aventura de seguir con el aventurero. ¿Todo esto te da una impresión nueva o tú ya sabías de esto o fuiste como un niño púber con una capacidad de admiración que cada día, valga la redundancia, te iba admirando más? Mira, igualar la cultura, la riqueza y la cantidad de pueblos indígenas que tuvo México o que tal vez tuvieron otros países, es imposible hacerlo. Y Argentina es muy extensa. Nosotros vivimos en el noroeste de Argentina, pegado a la cordillera. Todo Argentina es plano, Andes. Claro, plano hasta Tucumán. De Tucumán a 6 kilómetros comienzan los primeros cordones montañosos que luego se transforman en los Andes. Y por la cuestión esta que estamos tan al norte, en esta zona sí había muchos indígenas. Estaban los diaguitas, los calchaquíes, los quilmes. En el caso de los quilmes es el último asentamiento que hay de los incas. Los incas se extendieron hasta la provincia de Mendoza.
pero el último asentamiento inca que hay en Argentina es justamente en Tucumán, en los valles calchaquíes, en un lugar que se llama Quilmes. Así que de alguna forma nosotros estamos más vinculados y tenemos una noción más importante de la cultura indígena, muchos modismos, muchas palabras, inclusive similar a todo lo que tú me contabas de la cultura maya y de todo esto, seguimos utilizándolo nosotros como turucuto, tuy, chuy. El tuy es cuando algo está caliente, tuy, me quemé, o chuy, qué frío que hace. Son todos términos, vocablos indígenas que nosotros los utilizamos habitualmente y que por ahí alguien que viene de Buenos Aires no sabe qué es tuy, chuy, turucuto. Turucuto es llevar a una persona, a un niño en las espaldas. Entonces, sí, uno va descubriendo, pero no estamos tan sorprendidos de decir, uy, esa gente rara. No, estamos embebidos en la cultura y en gran parte vivimos muy cerca de Bolivia, muy cerca de Perú, los cuales tienen una cultura muy fuerte indígena y que también nos toca a nosotros, ¿no? Qué bien, qué bien. Mira, ya estamos terminando la primera parte de este segundo programa y así, brevemente, ¿qué países más atravesaste antes de entrar a México? Y bueno, después de Bolivia pasamos a Chile, de Chile pasamos a Perú, obviamente por las líneas de Nazca, Lima, en donde nos recibieron, en todos lados nos reciben con tanta calidez, con tanta amistad. Después pasamos por Ecuador, un país bellísimo, Colombia, no hay lugar que no nos haya gustado. Y bueno, de Colombia... Genín Chiape. Genín Chiape, peruano, así es. En Ecuador, señor. En Ecuador tuvimos a Galo Salamea, un caballero. Y todos ellos, bueno, ya en Colombia, Julián, el príncipe, y vamos a llamarle padre de la idea del internacionalismo del modelo A, ¿no? Así es, y Genín, tengo entendido que es el padre de la frase. De la frase. ¿Verdad? Viva la amistad. Qué bonito. Pues mira, vamos a dedicarle la última parte de estos dos programas a conocer al aventurero. ¿Qué te parece? Va a ser un gusto. Y ahí terminamos la plática de cómo se portó el aventurero, dónde sintió el aventurero tu mayor rigor. Ándale, ¿dónde? Y porque yo converso con mis modelos, me imagino que tú también con los tuyos, es algo que creo que hay una identificación Mira, plena. Cuando lo cargué en el contenedor, porque desde Colombia a Panamá no hay ruta, le di un beso a mi auto y lo encerramos en el contenedor. Con eso estás, así es. Estás poniéndote de acuerdo conmigo. Totalmente. En cómo los tratamos. Así bueno, es. Pues vamos a terminar este, como ya te dije, ya lo estamos terminando, esta primera parte de este segundo programa y por lo tanto... Ya no le robemos más tiempo, regresamos. Las cosas que queremos. Los proyectos que empiezan. Las ilusiones concretadas necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente.
Pues amigos, aquí está el aventurero que le están haciendo una... pequeño arreglo, ¿no? Así es, sí, tuve problemas con el panal del radiador, que bueno, ya con sus 90 años dijo acá, justamente en Cancún, dijo, basta. Así que vamos a llevar parte de Cancún junto al aventurero en este viaje y en tantos otros que podría hacer seguramente. Con toda seguridad. Y además, creo que estos automóviles, me consta, yo adquirí mi primer modelo A cuando tenía 19 años, y una vez hicimos una prueba, lo hicimos andar con vodka, reventando, ¿eh? O sea, no machacando, reventando los pistones, pero lo hicimos andar. Y yo corrí en carreras de automóvil antiguo con mi Ford A, 3 años, hasta no me quieté hasta que el Gran Premio Yucalpetén, a mis 22, 23 y 24 años, y me consta que estos vehículos hasta con 2 pistones siguen andando. Son tremendamente nobles. Ahora, pues estamos viendo el corazón del aventurero. Me gusta el que tengas el cube radiador con una serie de insignias allá. ¿De dónde son? Bueno, tú sabes, compartimos esta locura. Yo digo que es una locura o una demencia, porque hacer 9.000 kilómetros que llevamos recorrido en un auto así no lo hace una persona normal, ¿verdad? Es que tiene alguna característica muy particular. Y desde muy joven, de forma, no sé, innata, uno va juntando pequeños recuerdos, va juntando escudos, va juntando antigüedades. Y bueno, en este caso, todas estas son pequeños emblemas que tenía, excepto este que es de Perú, que me regaló justamente Genín Chiappe. Y que, si me permites, claro, tengo otros tantos por acá en donde estamos preparándolos para agregarlo en el auto sobre, bueno, diferentes clubes. Eso sobre te el lo Rally dio Maya. Julián. Este me lo dio Julián, por supuesto. Esto es de un museo de Cali, Colombia. Esto es del club también de autos antiguos. Y bueno, todo esto vamos agregando dentro de la identificación de nuestro auto, porque bueno, esto realmente se hace con mucho cariño y quien te regala, quien te obsequia algo así realmente lo hace por afecto y queremos mostrarlo y que nos acompañe en todo este viaje tan particular, ¿no? Mira, bueno, yo puedo presumir de mi gorra Club del Ford A de Chile. De Chile. Por eso la traje y para mostrar la el internacionalismo de nuestro queridísimo modelo A. Así ya que están, es. Tenemos el mismo mal el del mismo fierro, mal. Por así decirlo es. De esa manera tan cariñosa, ¿no? Así es. Tiene la guía a la derecha, ¿por qué razón? Bueno, este auto se fabricaba en Argentina y al fabricarse en Argentina se ponía el volante a mano derecha porque en Argentina hasta el mes de mayo de 1945 se manejaba como en Inglaterra, o sea, en sentido contrario. Entonces, al manejarse, al conducirse en el sentido contrario... Igual que Uruguay, ¿no? Fueron dos países. Fueron los dos últimos países que migran al sistema, digamos, americano. Que, bueno, hay países que lo adoptaron mucho antes y otros que fueron despacito adoptándolo. Pero, puntualmente, como este auto era fabricado en Argentina, entonces ya lo fabricaban con el volante, o como dicen los peruanos, con el timón a la derecha. No tiene diferencia con el resto de los autos en general, pero sí, por ejemplo, algo muy llamativo son los pedales, porque tú tienes el pedal de la derecha, pedal se dice, ¿verdad? Sí. El pedal de la derecha, que es el freno, el pedal de la izquierda, que es el clutch o el embrague, clutch. El clutch, y en el medio tiene el acelerador. En el medio, o sea, uno tiene de alguna forma que ponerse el chip y decir, bueno, acelero en el medio, freno a la derecha y cuando bajo de mi auto es al revés, me subo a mi auto normal y acelero a la derecha y freno al medio. Pero bueno, ese es todo el cambio y que bueno, realmente es muy, muy curioso, sobre todo para la gente que no conoce este auto, pero bueno, todo el que tiene volante a la derecha tiene el acelerador. Y así fue fabricado, así fue fabricado, ¿no? Así fue fabricado y tiene una gran ventaja. Imagínate, nosotros estamos 12, hemos llegado a estar 14 horas andando en el auto
y duele la pierna derecha de tanto acelerar, entonces uno suelta la derecha y puede ir acelerando con la izquierda. Como está en el medio el acelerador, es simplemente acomodar otro chip de, no del lado. No había calculado eso. Claro. Oye. Sí, sí. Qué bien. Son esas anécdotas que, a ver, contamos siempre con Mirta para incentivar a la gente a viajar. Incentivar, si nosotros estamos haciendo ahora un viaje de 27.000 kilómetros, que lo hemos enunciado como 27.000 kilómetros, pero estoy seguro que van a ser cerca de los 35.000 kilómetros, porque vamos sumando lugares. Hoy día a la mañana le hablé a Mirta, le digo, escúchame, se me ocurrió de que el último destino que estamos haciendo es San Francisco, en Estados Unidos, porque bueno, es todo un recorrido muy largo. ¿Qué opinas si nos aventuramos hasta Alaska? Estamos a 3.900 kilómetros nada más. Y si ya vamos a tener más de 30.000 kilómetros hasta ese lugar, entonces lo está pensando ella y bueno, seguro que lo vamos a hacer. Seguro, estoy seguro. Qué bárbaro, qué y poder hacer toda esta travesía. Te vas a lanzar a lo largo de todo el continente americano. Y claro, porque la idea es al momento de entrar a Estados Unidos y bueno, yo no conté de que nuestro motivador de alguna forma fue Benjamín de la Peña, pero no fue el motivador de decir vengan a Cancún, sino la idea es participar en este rally tan, pero tan prestigioso que está ubicado dentro de los 10 mejores del mundo, el más largo de los rally de autos antiguos, porque son 10 días de rally, más de 1.200 kilómetros, y que es el rally maya, ¿no? Seremos este año seguramente, y creo que de todos los rally maya que se van haciendo, el auto que de más lejos viene y que viene andando, porque la idea es venir andando, y para nosotros va a ser un orgullo poder estar presente en este rally maya representando a Tucumán, nuestra provincia, y por supuesto Argentina. Pero además, te has comprometido, y hay que tenerte miedo, ¿eh? A las 24 horas de Puebla. Estaremos en enero en las 24 horas de Puebla. Creo que soy el primer inscripto internacional, así que para mí realmente va a ser un orgullo estar con el aventurero y hacer esa carrera que va a ser mítica, no. Porque 24 horas... con cuatro pilotos que se van intercambiando cada tres horas. Pero ya lo hiciste con tu hijo. Claro. ¿Cuántas horas corriste ya? 27. 27 horas. Sin 27 parar. 27 horas. Solamente para tomar el combustible. Exactamente, para el combustible nada más. Hasta allá adentro se comía seguramente, ¿no? Y prácticamente sí, porque parábamos en las estaciones de servicio, en las gasolineras, y mientras se cargaba combustible, se tomaba un café, se comía algo. Pero ya con esto, pues amigos, los que son poseedores de un modelo A, anímense para el evento de Puebla, porque va a ser un récord Guinness. Van a ver, si no me equivoco, 60 automóviles modelo A, pero va a haber más. Sin embargo, el tope que aguanta el autódromo de allá de Puebla es creo que hasta 60. Y desde luego, ¿no? También hay que decir que gracias a Benjamín de la Peña, a Mario Turrent y también a Javier González, que son los que están llevando pues la responsabilidad de hacer de esta gran organización, que es cuántas cosas hay que mover. Y lo más bonito, que se han apuntado hermanos en el gusto por el modelo A de Colombia, de Argentina y posiblemente de otros países que en ese momento escapa a mi memoria, para venir andando para participar en las 24 horas de Puebla. Es increíble lo que Henry Ford consiguió. Yo creo que, con todo el respeto para el modelo T, que me encanta el modelo T, es difícil de manejar, pero lo que consiguió con el modelo A, que a sus 90 años sigue funcionando, Chevrolet, que le aventajó en 1920 más o menos el número de producción a la Ford, pero no veo tantos carros de otras marcas, y mencioné la Chevrolet por decir una que es muy famosa, que anden en las carreteras de cualquier lugar, más que del modelo A. Cada vez que me meto a una página a ver qué carros antiguos andan en rallies y en todo eso, lógicamente de colección, siempre veo el modelo A. Así es. Y como tú dices, toda regla tiene su excepción. Yo creo que la regla es realmente que el Ford A es uno de los autos más fieles, más robustos. Pero bueno, toda regla tiene su excepción y está el Graham Page de la familia Saab, oh, que salió el 1 de enero del 2000,
del 2000 creo que fue, sí, del 2000, y llevan 19 años recorriendo el mundo y que formaron una familia, este matrimonio. Tuve el gusto de recibirlos aquí en Cancún. Americano, sí. A él, a su linda esposa, y ya tienen cuatro hijos. Cuatro hijos tienen. Cuatro hijos, y su aventura ha sido, pues, un ícono y una muestra de que el que quiere cumplir sus sueños no tiene más que una cosa, hacerlo, tener la voluntad y efectuarlo. Pues mi estimado Cristian, ya terminamos lamentablemente este segundo programa y yo no termino de llenarme de admiración por todo lo que ustedes hacen. Me gratifico de mi afición por el modelo A. He convencido amigos de aquí de Cancún que adquieran un modelo A y afortunadamente me han hecho caso. Agustín Figueroa, Tony Cicero, Eladio Sauza, tantos amigos, ¿no? Hasta Benjamín. Benjamín de la Peña, que pues lo digo hasta así con cierto orgullo, pues Benjamín, tú eres una gran cosa ahí dentro del mundo del automovilismo de colección, pero ¿quién te motivó? Y lo reconoce, ¿eh? Claro, y acá nos acompaña uno. Motivación. Aquí está un modelo A y así su modelo T también. Así es. Ahí tiene dos modelos T. Benjamín no está ahorita presente, está con sus ocupaciones, muy entregado a lo del rally. Y bueno, Cristian, yo no puedo más y me voy a atrever, me voy a autonombrar el representante de todos los creyentes del modelo A, la mejor de las suertes para ti y para Mirta, que este gran creador del universo, Hunab Ku, Alá, Dios, Yahvé, o como se le quiera llamar, que hizo todo esto y le puso al hombre la inventiva, como fue en el caso de Henry Ford y otros inventores, pues estamos hablando de la Ford, te siga, te ilumine, te proteja y haga cumplirte tu sueño y regresen el día que vayan a regresar a casa, con todo ese cúmulo de historias para la familia, para los amigos, y llenarnos de alegría el repasar y el repasar y el repasar cada momento de esta aventura con tu aventurero. Así es, y si me permites, bueno, reiterar mi reconocimiento a mi compañera de la vida, Mirta. Por supuesto. Y tal vez expresar una frase que le hice propia y que dice algo así como: no importa la cantidad de kilómetros recorridos, sino la cantidad de amigos que he conseguido. Realmente fue un viaje fructífero, fue una cosecha abundante de gentes que voy conociendo en cada uno de los destinos, que me va abriendo su casa, su taller, su corazón, su programa, y me brinda todo con el mayor de los afectos y desinterés. Yo creo que ese es el sentimiento más lindo y la parte más linda que tuve durante todo este viaje, el afecto de los amigos que fui descubriendo. Qué bonitas palabras, Cristian. Bueno, pues con esto terminamos el programa, mis estimados televidentes y amigos. Estos dos programas que se lo hemos dedicado al automóvil antiguo, a los aventureros que están cumpliendo sus sueños, a nuestras esposas, que a través de Mirta le hacemos un reconocimiento también, a todas las Mirtas que acompañan, a todos los Cristian que andan montados en sus aventureros. Por ahora terminamos. Muchas gracias por la preferencia de su atención. Hasta la próxima.